Seguimos hablando de Venezuela. Campesinos de los Llanos Occidentales marchan hasta Caracas para ser escuchados por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, y para denunciar las irregularidades de algunos funcionarios que, según sostienen, han boicoteado el proceso productivo agroalimentario. Llevan 12 días marchando y aún les falta 170 kilómetros a pie para llegar a la capital venezolana. Destino vital, según los campesinos, para salvar la producción agrícola. Necesitamos lo que son los insumos, todo eso para continuar nuestra siembra, para darle nuestro alimento a nuestro pueblo. Las instituciones están minadas de funcionarios que en realidad no cumplen con su función. Son corruptas, son ineficientes, son indolentes y la burocracia. Eso nos ha hecho daño a nosotros los campesinados a la hora de suministrar los insumos. Los pequeños agricultores ya no quieren intermediarios. Consideran que el presidente Nicolás Maduro debe escucharlos y tomar nota de sus demandas. Para definir cuáles son las fallas, cuáles son las estrategias que vamos a implementar para desarticular esas mafias que lamentablemente existen y que pues están atemorizando al sector campesino. Los campesinos afirman también que terratenientes mandaron a... Ya vuelve Telesur Noticias. ...24 de julio de 1783... natalicio del mayor y más sublime prócer de Venezuela, libertador de naciones, padre de la patria, paladín e insigne hombre y soldado de lucha por la emancipación de toda Latinoamérica, Simón Bolívar, el gran Simón. Un 15 de agosto de 1805... juró que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta ver rotas las cadenas que oprimían al pueblo por voluntad del poder español. Cumplió su juramento sagrado y hoy es referencia obligada y ejemplo a seguir en aras de nuestra libertad y de nuestra soberanía. Bolívar nació en esta tierra de gracia para ser grande. Sus votos fueron por la libertad y la felicidad de la patria. El que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra, dijo el libertador. Honremos su memoria. A lo largo de los años, el trabajo y el ejemplo de muchos compañeros te enseñan a tener mucho compromiso y mucha mística. Creo que el compromiso de ser responsable, el compromiso de responder, es una enseñanza. Venezolana Televisión y sus trabajadores estuvieron al pie del cañón. Soy Soraya Reverol Fernández, pertenezco al CLAC. Soy corredora, nunca pensé que yo iba a hablar con el presidente, nunca. Bueno, Soraya, un gran abrazo en primer lugar, Soraya. A ti, a toda tu familia, Soraya. Un beso. Primera vez en la vida que yo hablo con una persona más arriba que uno. Porque nosotros también estamos arriba, pero está más que uno, que nos ayuda. Y con él recibimos todo ese beneficio que tenemos. Me siento muy feliz por ser la beneficiaria de 6 millones de hogares de la patria. Gracias, señor presidente. Yo le invito a mi comunidad, República Unida, Parte Alta, para darle un buen abrazo, un beso y brindarle un almuerzo. Y la invitación que me la debe. Telesur Noticias.